La presentación la catedrática cirujana general de los Estados Unidos, la doctora Antonia Lugo. A por lo menos el 70% de la población de Puerto Rico, unas 100.000 personas, contra la influenza. En este año se va a estar... Me quito la mascarilla porque estamos a 6 pies del mío, directamente, segundo que hay bastante de ventilación, de tal forma que considero que están seguidas muy bien de CES. Las vacunas son una mejor defensa para evitar padecer enfermedades graves que ya considerábamos totalmente erradicadas. Vacunarse es un acto de solidaridad, que protegen a ti y nos protegen a todos. La vacunación contra la influenza es mucho más importante este año que en cualquier año que lo hayamos hecho. Recuerden, en Puerto Rico no se va a vacunar más del 60% de la población, 40% lo hace básicamente en mayo, 16% lo hace en septiembre, combinado un 60%. O sea, que no viene a vacunarse para la influenza, aun cuando vos se le lleva la guagua y se la... Pero este año la vacunación contra la influenza es mucho más importante que nunca. Y les voy a decir por qué. Entre ellos, la sintomatología del COVID y la sintomatología de influenza son casi idénticas. La única cosa que básicamente los separa es que la sintomatología de la influenza es mucho más severa en los primeros 4 días, mientras que la del COVID es más grande entre los 5 a los 12. En ese sentido, el parecido de la sintomatología, si la persona no tiene básicamente la falta de olor y de sabor, se le hace muy difícil al médico de poder diagnosticar a una persona con el síntoma 2, hay que hacerle una prueba. Y con la dificultad de tener en Puerto Rico menos de 150 pruebas por cada 100.000 personas, tenemos que repetir una prueba que básicamente se puede utilizar para otro puertorriqueño. Así que no solamente las pocas pruebas que tenemos, sino el tiempo que se está tardando Puerto Rico en obtener una prueba, en donde básicamente 5 días es lo básico y puede ocurrir hasta 10 y hasta 18 días en algunas personas. Pero aún más importante es que para tener esto, le das una ventaja tremenda al médico cuando llegas a una sala de emergencia, si él te pregunta, ¿se vacunó contra la influenza? Y si es así, inmediatamente tiene la oportunidad de hacer todo lo importante para pensar que tienes COVID o tienes una de las otras enfermedades respiratorias, y más que nada, no vas a cargar el sistema médico de hospitales de Puerto Rico, innecesariamente. También quiero decirle que una cosa que me preocupó tremendamente es que en el registro demográfico de Puerto Rico se ha dicho que los muertos en Puerto Rico por el COVID, 20% ya tienen combinados el COVID y la influenza. Al ver eso, pienso que básicamente este codiagnóstico es una cosa que podemos evitar si básicamente nos empezamos a vacunar con la influenza inmediatamente. Si a esto le añadimos que entre el 80 y el 85% de todos los muertos de Puerto Rico que están sobre la edad de 60, básicamente vacunarnos contra la influenza va a ser crucial en esta temporada. Yo les exhorto que hablen con sus médicos para ver básicamente lo que vamos a hacer, porque ahora ni el que tiene alergia al huevo, porque básicamente lo que tiene es miedo de una inyección, no está libre de poderse vacunar con la influenza. Si usted tiene una familia en una institución de larga duración, alguien en una égida, le pido de favor que el mejor regalo que le pueden dar es darnos el consentimiento de que podamos vacunarnos contra la influenza. La influenza y la vacuna es mucho más que una inyección. Es un salvavidas futuro para aquellos que verdaderamente se quieren vacunar. Hoy, entre la Alianza de la Guardia Nacional, el Colegio de Médicos, el Departamento de Salud y Voces, quiero decirle que la ciudadanía estamos abogando por la salud pública mediante la educación y la prevención en una epidemia que ya empezó el 1 de julio. Puerto Rico tiene casos de influenza todos los días. En Estados Unidos, básicamente, es de septiembre a marzo. Pero hoy por hoy en Puerto Rico tenemos 128 casos de influenza, 16 hospitalizaciones. Y si recuerdan, el año pasado en los Estados Unidos hubo 56 millones de personas con influenza infectadas, entre por lo menos 400.000 hospitalizadas y por lo menos 24 a 72.000 muertes. ¿Por qué llegar a un nivel tan alto? Y hoy por hoy quiero decirle que aunque tenemos 128 casos de influenza, el año pasado para este mismo tiempo teníamos 3.000 casos. Quiere decir que de una forma u otra estamos haciendo algo bien con la mascarilla y el diagnóstico pronto de la influenza y los virus cuando tú llegas a la sala de emergencia. Este año no hay excusas para no vacunarse. Contamos con más de 700.000 dosis de vacunas disponibles en el sector público y privado. Así que en todos los centros de vacunación, HIPAA, centros de 30, médicos, farmacias de la comunidad, y hay cientos de centros abiertos para que usted pueda irse a vacunar. Y más que nada,
Si tiene dudas, busque www.dondeclivacuno.com. Recuerda, lo más importante para lograr un Puerto Rico libre de influenza es vacunarse. Tenemos una meta de salvar 700.000 vidas y protegerlas en contra de influenza antes del 31 de diciembre. En esta temporada que empezó ya el 1 de julio, exhorto a todas las familias que se visite una farmacia, un centro de vacunación o su médico privado para vacunarse. Y nosotros vamos a tratar de hacer con la coalición que tenemos lo que vamos a llamar un Serviflu, en donde básicamente vamos a tratar de vacunar a todo el mundo que esté posible para que nos salvemos de una doble pandemia. En este momento, lo más importante para lograr un Puerto Rico libre de influenza es vacunarse. Hoy, más importante que nunca. Esto absolutamente puede salvar tu vida. Así que Puerto Rico, ya te toca a vacunarse usted y su familia. Si no lo hace por usted, hágalo por Puerto Rico. Y ahora, para decirles efectivamente cómo lo vamos a lograr, le presento al general Reyes de la Guardia Nacional, parte instrumental de nuestra coalición. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, doctora. Nuevamente, la Guardia Nacional hace honor a su lema y dice siempre presente. Nos unimos a los esfuerzos del Departamento de Salud, de Voces, del Colegio de Médicos, ACES, en este maratón de vacunación contra la influenza. Vamos a estar apoyando todo el aspecto de seguridad logística en cada uno de los municipios que vamos a estar trabajando junto con los alcaldes de los distintos municipios. Y exhortamos al pueblo de Puerto Rico a que se vacune. Puerto Rico, ya te toca. Ya te toca tomar las medidas de salubridad y vacunarte contra la influenza. Y una medida adicional, como decía la doctora Coelho, contra el COVID-19. Para nosotros también nos sirve un ejercicio junto al Departamento de Salud en preparación para cuando la vacuna del COVID-19 esté disponible, entonces proceder con el mismo. Para beneficio de todos, tenemos un pequeño video sobre el proceso de vacunación y una presentación para el beneficio del público. Esta vacuna es la de influenza, que es importante porque estamos entrando en la temporada pico de influenza. Y es para protegernos contra la enfermedad y proteger a los demás. Lo primero que va a pasar es que vamos a tomarte la temperatura. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si cualificas para la vacuna. Al respirar, tos, fiebre que haya experimentado. En contacto con alguien que ahora que contestaste esas preguntas y que no tienes fiebre, vamos a pasar a la parte de la lista. Esa información es para que el Departamento de Salud tenga constancia de que te vacunaste en el día de hoy. También de información personal que queda documentada en esa. Ya contestaste todas las preguntas, vamos a pasar a la parte de vacunación. Y luego de eso pasas a la próxima estación. Ok, ya estamos. Después de la vacuna, ahora vamos a pasar a la zona de observación. Vamos a estar unos 10 minutitos allí, esperando a ver que no haya ningún tipo de reacción adversa a la vacuna. Ok, va a ser quizá un poco para Noel. ¿Te sentiste bien? Sí. Ninguna reacción adversa. Ya terminamos el proceso. Es importante. Pasa la voz a tu familia, a tus compañeros, de que todos se pasen vacunando en distintos puntos de la isla. Esta temporada 2020-2021 contra la influenza es un maratón en el que a Puerto Rico y dale nunca vacunarse. Gracias. ¿Todo bien? Igual a mi madre. Pero
proceso de vacunación se va a estar llevando a cabo a través de una serie de estaciones. Tenemos una presentación para ustedes. Estas van a ser las distintas áreas donde se va a estar trabajando con las personas a través de todos los municipios que vamos a estar llevando a cabo este maratón de vacunación. La primera estación se va a llevar a cabo todas las medidas de salubridad, donde se le va a estar orientando a las personas sobre el proceso de vacunación y la importancia de la vacunación. Pasarán a una segunda estación donde se le van a estar tomando toda la información requerida por el Departamento de Salud para este proceso de vacunación, así como una tarjeta de vacunación que se le va a estar dando a cada una de las personas que vacunen para cuestión de su récord personal y su registro de las distintas vacunaciones, obviamente dejando un espacio para la próxima, que sería la del COVID-19. Y en ese momento entonces pasa a un área de observación. El área de observación estaremos dando seguimiento y entonces se le va a estar distribuyendo unas comidas a cada una de las personas que pasen por este proceso. Algunas de las áreas que vamos a estar trabajando es en Arecibo, en el Coliseo Manuel Petaca Aguina. Aquí ven un layout del área de operaciones, las distintas estaciones y cómo va a ser ese flujo de operaciones en cada una de las áreas que vamos a estar trabajando, así como el Palacio de Recreación de Deporte de Mayagüez y los distintos municipios que vamos a estar llevando a cabo. Exhortamos a todo el pueblo de Puerto Rico a que acepte este maratón de vacunaciones, una medida preventiva para usted, para su familia, y Puerto Rico, ya te toca, vacúnate contra la influenza. Muchas gracias. Muchas gracias, general. Quiero aprovechar la oportunidad para reconocer que realmente me han sorprendido porque me prometieron que iban a hacer un video, pero no pensé que iba a ser tan excelente. Así que vamos a continuar con nuestro panel del día de hoy. Para mí es un placer reconocer y darle la palabra a nuestra subsecretaria de Salud, la doctora Iris Cardona, infectóloga pediátrica y con mucha vasta experiencia en el área de vacunación, y no solamente en el área de vacunación regular, sino también ella fue parte del manejo de la pandemia H1N1. Así que tenemos una persona al frente de la vacunación con mucha experiencia. Así que, doctora, por favor, a nombre del Departamento de Salud, pues el poder es todo suyo. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Gracias a Voces por la convocatoria y gracias a los distinguidos compañeros que apoyan este esfuerzo. Si mi memoria no falla, muchos de los que están aquí estuvieron hace alrededor de un mes, donde Puerto Rico, el Departamento de Salud, anunció que iniciaba la temporada de vacunarnos contra la influenza. En aquella ocasión, dentro de las múltiples preguntas que se nos hicieron, hubo una pregunta específica que decía: ¿y cuándo van a abrir? ¿Qué actividades van a hacer? Nosotros dijimos que la vacuna ya estaba disponible en el sector privado en diferentes escenarios, desde oficinas médicas, centros privados de vacunación, farmacias, en los proveedores adscritos a la red de proveedores de vacunación del Departamento de Salud, ya estaba disponible la vacuna. Y ahora me emociona mucho y me enorgullece presentarles una de las primeras iniciativas de actividades dirigidas para la comunidad. Todo el que quiera vacunarse desde hoy puede hacerlo. Ya mi familia, en mi casa, estamos vacunados contra la influenza, mi hijo, mi esposo, y si fuera posible, el perro también lo vacunó. Pero no existe una vacuna para las mascotas contra flu. Entonces, usted puede ir buscando la vacuna desde ya, pero reconociendo la importancia de hacer estos eventos más accesibles a las comunidades, nos hemos unido con Voces, aprovechando una asignación especial del gobierno federal en compra de vacunas dirigidas a esfuerzos comunitarios. Y empezamos con 10 actividades, con la experiencia que le reconocemos a Voces y a la Guardia Nacional en este asunto de logística, así que estamos colaborando con ellos. La vacuna es la misma, hablamos en aquel entonces que hay diferentes presentaciones, marcas, pero es una sola vacuna contra la influenza, y reconozcamos que esta temporada los antígenos que se utilizan fueron cambiados, así que aunque nos hayamos vacunado en mayo o en
toca vacunarnos. Ya yo lo hice, mi familia lo hicieron, la gente del programa de vacunación ya lo ha hecho, así que los invito a todos a seguir con este asunto de protegernos, porque vacunando, las vacunas son vida, son un regalo de vida, y las vacunas a tiempo nos van a proteger a todos. Buenos días. Muchas gracias, doctora Cardona, y muchas gracias al Departamento de Salud por la confianza que deposita en nosotros. Aunque no vamos a tener el doble turno para el Departamento de Salud, quiero reconocer la presencia del doctor Ángel Rivera, el director del programa de vacunación. Gracias por decir siempre presente. También tengo varios directores médicos de las diferentes aseguradoras. También les quiero dar las gracias porque han visto este proyecto como un proyecto de país. Aquí están todas las aseguradoras de Puerto Rico respaldando este proyecto porque todos entendemos que es una prioridad el mantener a la población protegida contra la influenza y es una prioridad que tratemos de que la mayor población posible sea vacunada. Así que continuando, pues quisiera pedirle ahora a nuestra casa sede, ¿verdad? Que es el doctor Víctor Rivera. Víctor Ramos, el presidente del colegio, pediatra, promotor de la vacunación, que siempre ha dicho presente y que se dirija, por favor, a la comunidad y a los medios. Muchas gracias. El colegio siempre va a estar disponible para cualquier actividad que sea de vacunación, ¿verdad? Yo como pediatra. Eso es lo más importante, dirigido por el departamento, subsecretaria y inspectora de pediatría, en mi reto, en los hospitales. Así que seguimos las instrucciones, ya estamos están en las reuniones para la logística de la vacuna del COVID. Yo creo que es importante también, como pediatra, decirle a la gente que no haya clases presenciales, no quiere decir que usted no tiene que seguir el régimen de vacunas que tiene que seguir a cada edad que le toca. No solo la influenza, que estamos hablando que es importante. Hay que ponerse todas las vacunas que le tocan a la edad que le toca, aunque no haya en clases presenciales, ¿verdad? Tenemos que proteger a los niños contra todas las enfermedades prevenibles por vacunas que existen. Es importante que los padres no piensen que porque no hay clases, es que este año hay excepción de cumplir con las reglas de vacunación pediátrica que tienen que cumplir. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, doctor Ramos, y gracias al colegio por siempre abrirnos sus puertas y su casa. Ahora quisiera dejar con ustedes al licenciado Jorge Galva. Tengo que hacer una pequeña anécdota, y básicamente el licenciado y yo nos conocimos a través de una videoconferencia donde le planteé cuál era la situación que había con los pacientes de Vital y la vacuna. Lo importante es la respuesta que ha tenido ACES, y tengo que reconocerle a él y a su equipo de trabajo que el trabajo que estamos realizando con el Comité de Organización de Vacunación de Adultos está siendo extraordinario y promete realmente poderle presentar unas buenas recomendaciones al gobierno de Puerto Rico para que todos las personas que vivimos en esta hermosa isla tengamos acceso a la vacunación. Así que los dejo con el licenciado Jorge Galva, director ejecutivo de ACES. Muchas gracias, Lili, y muchas gracias al doctor Víctor Ramos por la cortesía de invitarnos de nuevo a su sede. ACES se ha unido a través de la iniciativa tomada por Voces para promover la vacunación contra la influenza debido a dos factores fundamentales que tenemos, de los cuales yo no conocía hasta que he profundizado más en el tema de la vacunación de influenza. Una cosa que me llamó poderosamente la atención, que Lili puso sobre la mesa en nuestras primeras reuniones, es que anualmente tenemos grandes dosis, grandes cantidades de dosis de vacunas de influenza que se quedan sin utilizar. Y esto pues me abrió los ojos a la necesidad de enfocarnos directamente en las campañas de orientación y en las campañas de concienciación, que le dejen saber a las personas, mira, la vacuna está disponible, tenemos cantidades grandes de vacunas y queremos que se aprovechen de ella. La influenza no es una enfermedad liviana,
la influenza en pacientes con ciertas características y comorbilidades puede ser una enfermedad fatal. Y ciertamente en las poblaciones más vulnerables de alta edad con comorbilidades puede presentarse un desenlace fatal. Por lo tanto, se necesita la vacunación oportuna y la vacunación lo más extensa posible. Y lo segundo que evidentemente tenemos que recalcar para el año 2020 es que esta temporada de influenza va a confluir, va a coincidir en tiempo con la pandemia del COVID. Y sin ánimo de robarle absolutamente nada a los clínicos aquí presentes, sí he podido aprender de lo que he escuchado en las conferencias y he escuchado en las reuniones, que si una persona resulta afectada simultáneamente por estos dos virus, la posibilidad de que tenga un desenlace fatal aumentan de manera exponencial, ya que su sistema inmunitario se ve retado por dos patógenos simultáneamente. Por lo tanto, es indispensable que el mensaje se lleve a todas las personas que pueden acceder a los diversos sitios de vacunación, que se vacunen contra la influenza, se van a proveer los medios para ello, tenemos al Departamento de Salud, tenemos a Voces, tenemos a la Guardia Nacional, y en el caso de ACES, aunque no estamos directamente involucrados con el proceso operativo y la difusión de la vacuna, sí nos hemos unido a la campaña de educación y de concienciación de la población respecto de la importancia que tiene este esfuerzo. Así que yo le agradezco a Lili muchísimo que haya permitido a ACES unirse a esta campaña, y como mis papás me enseñaron de joven, se educa con el ejemplo. Hay una casetita ahí afuera que están vacunando. Terminando esta actividad, voy a ir a vacunarme directamente contra la influenza. Así que muchas gracias a todos. Unámonos porque Puerto Rico ya te toca. Gracias. Muchas gracias. Y seguramente se estarán preguntando dónde van a hacer estas vacunaciones comunitarias, como dijo la doctora Cardona. Esta es una adicional estrategia de la que se están utilizando. Es importante, como muy bien acaban de mencionar, que usted, si tiene la oportunidad de moverse hoy a un centro de vacunación, a una farmacia de comunidad, a una farmacia de cadena, a la oficina de su pediatra, vaya hoy y se vacune. No tenemos que esperar. Sin embargo, aquellas personas que por alguna razón no tengan acceso sencillo a conseguir la vacuna, para eso van a estar estos 10 eventos de vacunación comunitaria. No sé si están en la pantalla, por favor. Vamos a comenzar este año diferente. Así siempre empezamos por Bayamón. Y este año comenzaremos en Arecibo el 31 de octubre. El 7 de noviembre vamos a estar en el municipio de Aguadilla. El 8 de noviembre vamos a estar en el municipio de Comerío, para llegar al centro de la montaña. El 14 de noviembre vamos a estar en el municipio de Mayagüez. El 15 de noviembre vamos a estar en el municipio de Bayamón. El 21 de noviembre en Ponce. El 22 de noviembre en Caguas. El 5 de diciembre en Fajardo. El 6 de diciembre en Humacao. Y el 12 de diciembre regresamos a la área metropolitana, a San Juan. Así que separen su agenda. Hoy hay un lugar donde puedes vacunarte. Mañana, pasado, también. Hoy hay más de 500 centros de vacunación con una vacuna disponible. Aprovecha. Así que hoy Puerto Rico te toca vacunarte. Si no tienes el acceso, tienes 10 eventos comunitarios donde vas a poder recibir la vacuna. Así que abrimos a preguntas. Creo que la doctora quería recalcar los grupos de prioridad, así que la dejo con usted. Gracias por el momentito, pero quería decirles que yo me paso hablando muchísimo de los viejitos. Y siempre dije, si usted quiere que algo se haga bien, diga sobre la Guardia Nacional. Y por ese sentido, esta coalición que está aquí nos vamos a encargar de vacunar a todas las égidas, a todos los centros de larga duración, y en este momento eso es una promesa que se le hace a Puerto Rico. Ya hemos perdido demasiado de mucho tiempo desde abril, y esto se tiene que terminar. Y por lo tanto, esta coalición va a terminar lo que prometió. Vamos a vacunar todas las égidas, vamos a vacunar todos los centros de larga duración, y vamos a vacunar a todos aquellos que por tanto tiempo han estado
en sus propias camitas esperando visitar a sus familias y no los han podido ver. Ha llegado el momento de que hagamos lo correcto. Y en este momento, cuando estamos hablando de las personas completamente a riesgo, recuerden, Puerto Rico hoy reportó 51.737 casos de COVID con 696 muertes. Ya la Guardia Nacional ha hecho la gran mayoría de las pruebas, ahora llega el momento de poner la vacuna a estas personas. Y más que nada, las personas a riesgo son aquellas que básicamente son los bebitos menores de 2 años, las embarazadas, en donde sabemos que por lo menos hay, creo que son 160 embarazadas positivas sin ninguna muerte, pero tenemos también a los adultos mayores, tenemos a los jóvenes y adultos con enfermedades crónicas, bien sea diabetes, hepática, riñón. Tenemos a los trabajadores de la salud o a los first responders, como decimos aquí, y más que nada a los cuidadores de aquellos que están bien, bien vulnerables. Y por lo tanto, es importantísimo esta coalición para Puerto Rico, pero por fin vamos a estar haciendo las pruebas y la vacunación de las personas que hasta este momento son prioridad para Puerto Rico, los envejecientes en las heridas, en donde era la duración. Así que pensé que me perdonan por el minuto, pero creí que era importante. Gracias. Antes de retirarse, doctora, usted nos puede decir, por ejemplo, si una persona no se ha vacunado nunca, se vacuna por primera vez ahora, ¿eso necesariamente implicará que tiene que vacunarse todos los años? Mira, aunque te hayas vacunado por primera vez, aunque te hayas vacunado el último mayo, como dijo la doctora Cardona, la cepa que utiliza el CDC para hacer la vacuna anual cambia. Por lo tanto, no me digas, me la puse cuando me casé en el 44 y no te la quieres poner. En este momento estamos en 4 cepas, 2A y 2B. La H1N1 y la H3N2, protegiendo nuestro que llaman ellos de la A y la B, la influenza. Así que no te trates de colar de que estás salvado. Tienes que vacunarte bien sea por primera vez y aún así, este año, como si no te lo hubieses puesto el año pasado. Por eso, pero yo no sé si me hice entender bien. Si la persona no se ha vacunado nunca, al vacunarse por primera vez, no necesita una vacunación, es una conclusión. A vacunarse todos los años, que sea lo mejor. Lo que te ofrece es que esperas por lo menos 2 semanas para tener inmunidad. Por eso es que le pido a la gente, hágalo inmediatamente en octubre, porque cuando llegue el pico, que por lo general llega durante los momentos donde hay un poquito de frío, ya tú tienes las 2 semanas donde has llenado tu inmunidad y estás lista para que no te infecte el virus que está en la comunidad. Sin embargo, se han reportado 2 casos de influenza en la misma persona, porque cuando ya tuvo la A o tuvo la B, y ahí en la comunidad, la otra básicamente la puedes adquirir. Segundo, mucha gente dice, me vacuné y me dio. Señores, la influenza es la única complicación respiratoria que de un momento estás bien y al otro día estás enfermo. Como dije, en la primera semana te afecta mucho más que en la segunda semana y la tercera, que es la que usa el COVID. Así que te puede dar 2, y más que nada, te pusiste la vacuna y te sientes con influenza la mañana siguiente porque te pudiste haber infectado donde estabas, por lo menos 2 a 3 días antes. Dime. Pues si está un año enferma, que se examine para otras cosas, pero no por influenza. Pero no puede ser que se puso la vacuna. Hombre, no, por favor, vamos a dejar las ridiculeces estas de que no se me quiero vacunar por lo que me dijo mi abuela, mi tía y la comadre. La vacuna te la pones en octubre para que básicamente tengas 2 semanas que te suba la inmunidad porque no la das automáticamente. En ese proceso de las 2 semanas puede ser que tengas contacto con un sinnúmero de gente que tenga la influenza y te puedes infectar. O sea, eso es lo factible. Pero decir que no te la pones porque te dio es porque la probabilidad existe y está documentada. Y ¿podría dar un catarro, una fiebre, quizás, si en este momento después de la vacuna? No te la van a poner si tienes catarro y no te la van a poner si tienes temperatura. ¿Correcto, doctora? Es correcto. Lo que vengas aquí. Gracias, doctora. La respuesta a una vacuna es específica. Si usted se pone la vacuna de influenza este año, su sistema inmunológico va a reaccionar a esa vacuna y va a producir lo que llamamos anticuerpos, o sea, las proteínas nuestras que van a neutralizar el virus de la influenza si usted se encuentra con él. Por lo tanto, se vacuna por primera vez este año,
va bien, yo le invito a hacerlo por el resto de su vida en cada temporada de influenza. ¿Y si no lo hace? Y si no lo hace, tiene mayor riesgo de enfermarse, tener complicaciones y sufrir una fatalidad. Entre ellas, pulmonía, enfermedad del corazón, sepsis, tener que estar hospitalizado, y Dios no lo quiera, la fatalidad de la muerte, eso está probado. ¿Cuál es la estadística de la región? Una vez. Una persona que vivió con una serie, igual con una persona que cuando ya está resuelta la enfermedad, correcto. Se debe vacunar, correcto. ¿Puede ofrecernos estadísticas de los casos de influenza en Puerto Rico recientes, los últimos meses, en el momento del día de hoy? ¿Cuántos casos hay? Tenemos estadísticas, esto se mide semanalmente. Hasta el último informe de vigilancia de influenza, como dice la doctora, 128 casos. Hemos tenido pacientes, creo que 15 pacientes hospitalizados de julio para acá. No hemos tenido fatalidades. La temporada pasada, 2019-2020, acumulamos más de 20.000 casos, tuvimos 4 fatalidades y sobre 1.000 hospitalizaciones. La temporada 2018-2019 fue mucho más activa, se reportaron confirmados más de 50.000 casos de influenza en Puerto Rico, sobre 2.000 hospitalizaciones, y también hubo fatalidades, unas 3 fatalidades. Tenemos el virus de influenza circulando en la comunidad. Recuerden que no tenemos todavía clases, no tenemos escuela, no tenemos actividad comercial absoluta, por lo tanto no hemos entrado en el pico de la temporada. Pero precisamente eso es lo que queremos evitar. Queremos vivir la vida sin tenerle miedo al virus de la influenza que nos vaya a enfermar y nos vaya a confinar nuevamente en nuestras casas o en un hospital. Doctora Cardona, ¿cómo combina esto con el COVID-19? Pues yo creo que ya se ha discutido. Es una combinación fatal. Pone al sistema inmunológico a pelear dos agentes infecciosos a la vez. Y se ha señalado también que la evaluación de los certificados de defunción hecha por el registro demográfico apunta a que casi el 20% de las defunciones evaluadas por COVID-19 también tenían o influenza o pulmonía en el mismo diagnóstico. Bueno. Ya varios pueblos, como dice la doctora Novelo, hay un mapa en el informe de vigilancia y podemos ver dónde más hay casos. Fajardo, Ceiba y San Germán. Mayor incidencia de casos. Correcto. Aclarando, vimos 20.000 casos el año pasado. Sobre 20.000. No es que fue natural. ¿Enero o diciembre? No, esto es temporada. Del 1 de julio al 30 de junio son más de 20.000. Si me muero, no falla, son 23.000. Sí, la temporada pasada. La anterior, más de 50.000. Eso es más que los casos de COVID. Más que los casos que hemos tenido el COVID. Entonces, la pregunta es, hablamos de esto la última vez, pero no me quedó claro. Una persona que puede tener COVID y no tener síntomas, ¿qué pasa si se vacuna contra la influenza? ¿Tiene algún riesgo? Bueno, la vacunación provoca una respuesta del sistema inmunológico, pero es específica y es a la vacuna. Un gran por ciento de las personas podrían estar por ahí con COVID y no saberlo, pero ese número no lo tenemos. Si una persona está agudamente enferma con signos de enfermedad, la recomendación es que no se vacune en ese momento y espere a mejorarse y se va a vacunar. Pero si yo ahora mismo, yo podría estar incubando influenza o alguna otra enfermedad, y no se supone que vacunarme provoque una reacción mayor. Eso no está descrito en la literatura médica. Pero no, eso no se ha estudiado, digamos. Tendríamos que COVID. No ver en realidad. No. Tendríamos, pero no hay datos que apunten. Y basándonos en otras enfermedades, tampoco hay datos infecciosos. No hay datos que apunten a una reacción mayor. Es la respuesta que te puedo dar. Yo le quiero preguntar, doctor Arceo, cualquiera que quiera contestar, la
influenza y el COVID, que son enfermedades que en algunos ámbitos tienen síntomas muy similares y desenlaces muy similares, están frente a un asunto de tal vez de credibilidad. Y quiero un comentario en particular en relación a las expresiones del presidente Trump ayer, que entró y salió entre días del hospital y dijo que no hay que tener miedo, que lo que hay que ser valiente. Entonces, pasa lo mismo con la influenza, con la valentía nos defendemos, ¿es suficiente? Donald Trump es irresponsable. Y así irresponsable ha sido responsable que 215 mil personas mueran en Estados Unidos. A pesar de tener un equipo de científicos de primera en el CDC, de científicos de primera en el Instituto de Enfermedades Infecciosas, que están haciendo un gran trabajo. También vimos la triquita que se dio poniendo en riesgo a los que estaban alrededor del servicio secreto. La realidad es que además tiene que seguir un confinamiento, se supone, ¿verdad? Nosotros nunca sabemos qué él va a hacer después de lo que hizo. También tienen que entender, ¿verdad? Sin entrar en las teorías de que si no le dio COVID o si está grave y es un doble, hay de todo por ahí. La Casa Blanca tiene lo que se llama la clínica de la Casa Blanca. Esa clínica no es una oficina médica, como la conocen. Allí hay sobre 20 médicos, un médico primario con múltiples especialistas. Hay habitaciones en la Casa Blanca diseñadas como una habitación regular de un hospital. Si le tienes que hacer un CT, un MRI, operarlo, pues eso no se hace en Casa Blanca. Pero, por ejemplo, darle el resto de las dosis que necesita recibir, eso se puede hacer en Casa Blanca. Un paciente normal tiene que acabar todo su tratamiento en el hospital. Pero básicamente la Casa Blanca es una extensión del hospital. Él debería acabar su tratamiento, nunca sabemos lo que va a hacer, pero debería completarlo. Por eso la gente está extraño que lo digan de alta antes que a otros pacientes. La realidad es que muchas veces los presidentes, las cosas que le dan se atienden en Casa Blanca. Si tiene una celulitis, que es una enfermedad de infección de la piel, pero que necesitan antibióticos, pues no se trata, se saca al hospital para darle el tratamiento, se trata dentro de Casa Blanca, ¿verdad? Walter Reed es el hospital de los presidentes y de los altos mandos políticos y militares de Estados Unidos. El único presidente que no se trató en Walter Reed fue Ronald Reagan cuando lo tirotearon. Estaba tan crítico que tuvieron que llevarlo al GW. Pero más allá de la realidad de su condición, es el mensaje. Por eso empecé diciendo que era irresponsable, que ha sido responsable de miles de muertes en Estados Unidos. No le hacemos caso a las autoridades científicas. Y está el doctor Fauci, está el director del CDC, hay mucha gente responsable trabajando en esta pandemia, en Puerto Rico el secretario de Salud, la doctora Cardona, mucha gente. Sencillamente, como dijeron los médicos en España en una huelga que tuvieron ayer a los políticos, ustedes son los jefes y los encargados, pero ustedes no saben de lo que hablan, no sé qué son lo que saben. Me gustaría que recapitular con el siguiente julio, al volviendo al tema de la influenza y regresando a que Puerto Rico ya te toca vacunarse, si no hay más preguntas de parte de la prensa, los que quieran aprovechar, hoy estamos administrando la vacuna completamente gratuita, también tienen unos refrigerios y entonces pudieran, manteniendo el distanciamiento social, acercarse a cualquiera de los panelistas para alguna entrevista individual. Creo que hay una pregunta por acá. No te escucho. Eso responde a la evaluación de los certificados de defunción que hace el registro demográfico. Desde marzo hasta septiembre, es el último que tengo disponible, pero se hace periodo.
de función evaluados, el 18.7% tenían entre el diagnóstico, además de COVID, influenza o pulmonía. ¿En cuánto por ciento? ¿Perdón? Específicamente el número, la estadística, 20%. 18.7. 18.7. Perdón, solamente influenza. Influenza y pulmonía. Okay, gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que nuestros eventos comienzan en octubre 31. ¿Quién mejor que la prensa para ayudarnos a difundir esta información? Y gracias nuevamente a nuestros aliados y a nuestros auspiciadores: First Medical, MCS Foundation, RIPS, Merck, Universidad de Luz, MMM y la Alianza de los Centros 330. Muchas gracias a todos por acompañarnos y, sobre todo, muchas gracias, general, por todo el apoyo que nos está dando en el tema de logística. Muchas gracias, doctora Cardona, por el apoyo del Departamento de Salud, licenciado Galva y doctora Novello. Que tengan todos buen día.